voy a conversar precisamente con Alejandro Sánchez Díaz, presidente de Coparmex Oaxaca. Afectaciones fuertísimas. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Connie? Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Pues muchas gracias por tomar esta llamada porque, bueno, sabemos que evidentemente hay una afectación gravísima en Oaxaca por el tema del aeropuerto. Así es, desafortunadamente, pues este tema del bloqueo del aeropuerto pues puso en jaque las operaciones de la terminal aérea y pues afectó a muchísimos usuarios que pues esperaban llegar o salir de la ciudad de Oaxaca por vía aérea. Claro, pero además de los, de acuerdo a los datos estimados, 65 mil pasajeros, bueno, el aeropuerto también tiene un uso para muchas mercancías, hay una movilidad de muchos asuntos que a ustedes como empresarios también les impacta. Así es, pues también el tema de la servicios de carga que salen del aeropuerto, pero también la imagen, ¿no? Estaba comentando con nuestro socio, el administrador del aeropuerto, que bueno, ellos ya traían una dinámica de crecimiento para este mes y traía muy buenas expectativas de crecimiento del número de pasajeros, pero pues, desafortunadamente con esto pues se viene abajo esa meta que ellos ya traían de por fin un mes con unos números positivos para este año que se ve complicado económicamente. Claro, ¿qué es lo que pide Coparmex al gobierno de Oaxaca, al Instituto de Educación Pública o directamente a los normalistas, Alejandro? Pues no solamente a los normalistas, no solamente Coparmex, sino que muchos empresarios, mucha gente del sector privado, pues vemos con preocupación que lamentablemente pues no hemos podido salir de esta dinámica de las demandas sociales de diversos grupos. Pues bueno, hoy son los normalistas, pero constantemente son diversos grupos a los cuales, pues de alguna u otra manera, en la búsqueda de la solución a sus demandas, pues terminan afectando a terceros, ¿no? Nosotros siempre nos hemos sentido como que entre la espada y la pared, porque parecieran dos actores que no se entienden, el gobierno y las demandas sociales, y pues quedamos nosotros y la ciudadanía en medio, ¿no?, afectados por estas situaciones, claro, que muchas veces no comprendemos, que no entendemos, porque pues no estamos inmersos en el tema o no estamos inmersos en la situación de manera profunda, ¿no? Sí, claro. ¿Se podría hablar ya, Alejandro, de pérdidas económicas en estos días de estas movilizaciones de los normalistas o todavía están cuantificando? No, pues todavía estamos cuantificando, pero sin duda las habrá, sin duda. Yo creo que la mayor pérdida que estamos teniendo ya en este momento pues la imagen, ¿no? La imagen que mandamos al exterior como Estado, ¿no? Y siempre los turistas pues son los que se llevan a veces la peor parte, ¿no? Porque claro, uno, pues como quiera, pues está aquí en su ciudad, pero ellos, pues, que han estado parados y que han estado varados, perdón, en el aeropuerto o en las afueras del aeropuerto, o sin saber realmente qué día salen sus vuelos, y también mucha gente que ha tenido que recurrir a otras opciones de transporte, pues son los que salen y terminan siendo afectados y llevan toda esta pues mala imagen o este mal precedente pues a otros lados, ¿no? Y que es lamentable porque realmente pues sí ha habido esfuerzos de diversos actores públicos y privados por darle a Oaxaca ese espacio que se merece pues por ser lo que es, ¿no? Una capital muy bella, que es digna de visitarse y que pues todo el mundo reconoce a nivel internacional. Sí, claro. Finalmente, a este colapso nuevamente que estamos viviendo, Alejandro, se suma pues la cancelación de la Guelaguetza, que será otro impacto negativo para todos ustedes. Pues sí, por segunda ocasión, por segundo año consecutivo, pues así parece ser. Y bueno, el sector hotelero y el sector turístico es un motor tractor de nuestra economía, pues nuevamente va a resentir, este empate o esta cancelación de las actividades de Guelaguetza. Le agradezco mucho la entrevista y bueno, pues en espera de que también usted pueda retomar sus actividades, porque sabemos que le impactó también, ¿no?, la cancelación de vuelos, Alejandro. Sí, quisiera agradecer y aprovechar el espacio antes de terminar a la Asociación de Hoteles de la Verde Antequera, la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, porque ellos, a través de algunos de sus socios,
Ofrecieron habitaciones en cortesía para algunos de los huéspedes que se quedaron varados aquí en la capital y Muy que bien. eran turistas que estaban próximos a salir, que habían abandonado sus habitaciones y que afortunadamente algunos de ellos pudieron encontrar un espacio en estos cuartos de habitación que dieron en cortesía estos organismos empresariales. Solidariamente. Qué buen Solidariamente. dato, qué buena noticia, Alejandro. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Se debe reconocer también los esfuerzos de la ciudadanía por mitigar los impactos. Claro. Le agradezco mucho y seguramente que continuaremos conversando con ustedes. Muy gentil. Muchas gracias. Hasta luego, Connie. Saludos a tu doctor. Gracias. Hasta luego y buenas noches.